İşkence ediyorum kıza resmen. Güya onu mutlu etmeye çalışıyorum. Ne oldu, düştün mü? Üstüm başımda çamur olmuş zaten. E o zaman yenisini alırız. Her şeyin yenisini alırsın sen. Allah Allah. Hadi hazırlan, dışarıda bekliyorum. Sizinle konuşacaklarım var. Dağlar karşımızda kat kat büyüyor. Artık olmayacak. Hola a todos, no entiendo por qué Varan no le dio el regalo a Dylan. No creo que Varan entendiera por qué estaba haciendo esto. Esto molestó aún más a Dylan. Hizo que se reuniera con su madre para ganarse su corazón y hacerla feliz. Aunque Anife se alarmó cuando llamó Varan, tenía que ir a la reunión. Dylan se sorprendió al ver a su madre frente a ella. El único propósito de Varan era pasar tiempo con su madre. Creo que esta situación afectará a Dylan más de lo que esperaba. Dylan no podía entender lo que estaba haciendo. Dylan cayó al suelo y sus nervios se rompieron. Fue duro contra Varan. Varan ahora necesita arreglarse. Creo que debería hablar con Dylan como un hombre de verdad. Tengo muchas esperanzas en esta charla de esta semana. Espero que se haga realidad, ahora el esperado discurso de confesión. Por otro lado, Dir ya está haciendo planes para regresar a la mansión. Firat está confundido. Frat nos mostrará qué tipo de hombre es aquí. Si se casa con Dir ya, todavía está del lado de los malos. Espero que elija el amor y se case con Gul. Estoy deseando que llegue el episodio. Espero 1500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Dylan y Varan. Sería muy feliz si dejas al menos uno emoji en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Manténganse al tanto. Adiós.